Hoy les traigo cómo gestionar los miedos. Quédate y suscríbete a mi canal para más contenido. Hola, ¿cómo están mis angelitos divinos? Espero que muy, 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 muy bien. Hoy les traigo cómo gestionar los miedos. ¿Sí? Hoy les voy a traer dos excelentes ejercicios para que los apliquen, ¿sí?, ante cualquier situación que les dé miedo. Sí, ahora vamos a hablar primero un poquito, digamos, de la parte teórica, pero que los va a ayudar a entender muchas cosas y ojalá, ojalá de corazón, les digo, les sirva esto. Para eso hago este video. No se olviden de visitar mi sitio web www.gira180grados.com.ar. Allí tengo más material, escribo notas sobre los temas semanales, bueno, tengo un montón de información extra, todas las categorías que quieran, stand-up, temas de coaching, de psicología, comida sana, humor, todo, todo, todo está ahí, todo mi ser está ahí y más. No se olviden de seguirme en Instagram, @gira180grados. Y si quieren, síganme en TikTok. Ahí es como, bueno, es el pequeño muestrario de todo lo que hago. Y obviamente suscríbanse en este canal, ¿sí?, que lo hago con todo mi amor desde mayo, que estamos ahí remándola para llegar a los 1000 suscriptores, perdón. Así que bueno, si les gusta, me ayudan un montón con solo apretar clic, suscribirse y ya está, nada más. No hace falta nada más. Y bueno, ver mis videos. Obvio, si comentan y le ponen like, mucho mejor. Y si lo recomiendan, muchísimo mejor. La verdad que es muy gratificante cuando la gente me escribe por acá en los comentarios o en Instagram por privado y me ponen: Viku, qué lindo lo que haces, me encanta tu material, cómo me haces reír, qué buen consejo. La verdad, me hace muy feliz saber que lo que hago le sirve a otra persona, aunque sea una, dos. Yo ya estoy realizada. Así que gracias, gracias a ustedes, gracias, porque sin ustedes esto no lo vería nadie, no llegaría nadie y ni siquiera tendría sentido hacerlo. Así que gracias, de corazón. Bueno, dicho todo esto, no los quiero aburrir. Les voy a hablar un poquito de esto del miedo, ¿sí? Miedo tenemos todos. Miedo es una de las emociones más primitivas del ser humano. A ver, definición. El miedo es una emoción que se dispara ante un estímulo externo o interno, ¿sí?, al que yo percibo como una amenaza. Quizás, no sé, un ejemplo por poner. El hecho de tener un examen, para mí, a mí me da miedo, pánico, terror. Y para un amigo, un primo, otra persona, es lo más normal del mundo. Tiene una actitud totalmente relajada y no lo percibe desde ese lugar, ¿sí? ¿Y qué es esto del estímulo interno? Porque ahí es donde vamos a ir a atacar. Porque el estímulo externo, bueno, es algo que sucede, ¿sí? Pero el estímulo interno tiene que ver con la representación de la realidad que yo estoy haciendo, más un juicio de valor que me genera esta emoción del miedo. Lo explico en castellano. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que siempre es más fácil. Tengo un examen, ¿sí? Y tengo un examen y alguien que conozco, que ya cursó esa materia, me dice: no, no sabes, el profesor este es re jodido, te pregunta cosas que son re específicas, que ni explica en clase, no sé, cosas que a veces ni en el libro está, por más que vos te mates estudiando, te pregunta, pero exacto, con punto y coma, la misma frase del texto, es re jodido. Entonces yo, a partir de esa, en realidad de ese juicio, ahora vamos a ver, de esa persona, de esa interpretación que esa persona hace de la realidad, yo también me hago un juicio de valor sobre la situación, me lleno de miedos y capaz voy al examen y me bloqueo. Estudié un montón, todo, sabía todo, pero como ya se activó en mí el miedo, me paralizo.
¿sí? Por ejemplo. Y muchas veces justamente este miedo, ¿sí? Es una, este estímulo interno que me genera miedo, es una invención, es una situación inventada. ¿Nunca les pasó, por ejemplo, no sé, bueno, sigo con el ejemplo del examen, me hablaron pestes del profesor, me dijeron que era re difícil, bla, 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 que no aprueba casi nadie, bla, 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 vas y te tomas lo que hayas estudiado y como vos te preparaste bien, no te pareció tan difícil y aprobaste, ¿sí? O cuántas veces nos pasó, no sé, una situación X conflictiva, por ejemplo en el trabajo, o con un amigo, con un pariente, la típica, bueno, tenés que ir a hablar, enfrentar a esa persona, un tema que es tenso, y vos te haces toda la película en tu cabeza a la noche, das vuelta, no puedes dormir, le voy a decir esto, no, pero me va a contestar esto, entonces le voy a decir aquello, y estás así, oh, y tenés un nudo en la panza, y tenés miedo, y tenés nervios, y vas, y la charla dura 2 minutos, porque los dos quieren arreglar las cosas, y está todo bien, y al Pepe te enroscaste y no dormiste. Entonces, ¿era real ese miedo? Era una situación inventada acá, que es donde tenemos que ir a atacar. Ahora lo vamos a ver. Hay muchas clases de miedo, ¿sí? Miedo a equivocarme, miedo al cambio. Ese es un gran miedo. Les recomiendo, es un súper clásico, pero a mí me encanta. El otro día se lo leí a mi hija y se lo expliqué un poco. ¿Dónde está? ¿Quién se ha robado mi queso? Ahí está. Lo estaba buscando acá, pero lo dejé abajo el libro. ¿Quién se ha robado mi queso? ¿O quién se ha llevado mi queso? No me acuerdo. Bueno, acá les dejo la tapa por acá. Es un clásico, pero está muy bueno si lo sabemos entender, si lo sabemos aplicar. Es muy lindo todo lo que habla sobre el tema del cambio en la vida. Miedo a decir que no. Y eso tiene que ver con el autoestima, ¿sí? Porque no se trata de, yo me impongo en la vida, saco cagando a todos y nada, casi hace lo que yo digo y yo voy a decirte siempre que no para hacerme el que yo. Soy el que marca territorio y decide todo. No va por ahí. Hablo de un no asertivo. ¿Saben lo que es la asertividad? Es poder decir las cosas bien, sin ofender, sin pelear al otro, sin maltratarlo, pero respetando mi sentir. ¿Cuántas veces, no? Nos ha pasado de decir sí cuando queríamos decir no, de ir a un lugar que no queríamos, pero si no voy, el otro qué va a pensar y me va a dejar de lado, o con las parejas. Bueno, de esto estoy preparando una bomba, así que en algún momento, obviamente les avisaré, estoy preparando algo muy grosso sobre esto de las relaciones, de estar solos. Pero ¿cuántas veces, sí, nos ha pasado por no? Porque el otro nos acepte, nos quiera, decimos que sí. Decimos cosas que ni siquiera van de la mano de nuestros valores, de nuestras creencias, que nos hacen sentir tan desconectados de nosotros mismos, pero por no decir que no. Por miedo a que nos dejen, a que no nos quieran, a que nos abandonen. Esos miedos infantiles, bueno, ya hablaré de eso más adelante y más en profundidad, son temas los que estoy trabajando un montón porque son fascinantes. Cuando uno da ahí en la tecla y resuelve y sana, y es maravilloso. Pero todo eso más adelante. Bueno, miedo a no saber. Miedo a perder algo material o a perder a una persona. Codependencia se llama. O dependencia emocional. Y eso otra vez tiene que ver mucho con el autoestima no trabajada. Entonces, ¿qué entendemos? Que el miedo es una expresión subjetiva, es decir, es mía. No es real. Real entendía como con el término vago de lo que veo y lo que es, ¿no? Y el miedo es universal. ¿Por qué? Porque es propio de la fisiología humana, ¿sí? Viene en nuestros genes. Por
miles y miles de años, porque sirve para avisar a los demás, ¿sí?, que algo está pasando. Y digo que es universal porque sin importar etnia, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estatus social, nada, ¿sí? Hombre, mujer, a todos nos pasa lo mismo cuando tenemos miedo. Por empezar, se nos abren y tensan los ojos, los labios van como atrás y pasa esto de la bocanada de aire, estamos en estado de alerta. Empieza, ¿sí?, el corazón a latir a mil, ¿sí?, esta llamada taquicardia, se agudizan los sentidos. ¿Nunca les pasó estar en casa a la noche solos, por ejemplo, y escuchar un ruido y ya, esto, ¿no? Y escuchás más, se te agudizan los sentidos. Eso es miedo. La sangre corre hacia las extremidades porque eso nos permite salir corriendo, ¿sí?, más rápido. La respiración es superficial. Esto, ¿sí? Que justamente la meditación lo que hace es llevar la respiración acá, a la panza, digamos, sacarla de acá, porque cuando estamos acá estamos como muy mentales y desconectados. Cuando uno lleva la respiración hasta acá abajo, ¿sí? En realidad. Yo practico siempre respiración pránica. Inspiro por nariz, exhalo por nariz. Para mí es mejor. Bueno. Justamente, porque eso es estar como en alerta, en la mente. Y cuando meditamos, buscamos ir hacia el interior, a conectar. Y detrás del miedo siempre se esconden otras emociones. ¿Sí? El miedo siempre viene acompañado. El miedo puede ser funcional o disfuncional, depende si me abre posibilidades es funcional, si me cierra posibilidades es disfuncional. Ejemplo. A ver, miedo hay que tener, no es que, ay, no, ahora. No, yo quiero no tener nunca más miedo, quiero aprender una técnica para no tener más miedo, no. Porque si no tenés miedo a nada, sos como, no sé, los nenes a los 2, 3 años que meten los dedos en el enchufe, salen corriendo, y no miden la velocidad ni la fuerza y no miden, se tiran de cualquier lado porque no tienen miedo, no conocen el miedo, no. Porque si no tengo miedo, voy a 200 en el auto porque no tengo miedo a chocar. Porque uno justamente frena en las esquinas, va a cierta velocidad. También miedo a la multa, pero aparte, porque tiene miedo a chocar, ¿sí?, a lastimarse. Bueno, mínimamente a dañar el auto, yo qué sé, pero algún miedo hay. Y el miedo es disfuncional cuando nos cierra posibilidades. Por ejemplo, o sea, esto de cruzar la calle es funcional porque nos preserva la vida, nos abre la posibilidad de seguir vivos, digamos. Y es disfuncional cuando nos hacemos la cabeza. Ay, ese es el miedo insano, disfuncional. Cuando estamos ta 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 ta, y por qué esto, y por qué me dijo, y por qué no me dijo, y porque entonces debe ser que bla 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 bla. Y nos contamos unas historias que Quentin Tarantino un poroto al lado nuestro. Entonces, tenemos tres opciones frente al miedo, ¿sí? Opción A. Nos paralizamos. Por ejemplo, en el ejemplo del examen. Me quedo en blanco. Tengo tanto miedo con toda la cabeza que me hice, con lo que me dijeron, que el profesor, que pin, que pam, plum. Me quedo en blanco. ¿Nunca les pasó? Estudié, sabía todo. Me quedé en blanco. No me sale una idea ni aunque me des la cabeza contra el banco o el asiento. Salgo y me empiezo a acordar de todo. ¿Nunca les pasó? Miedo. Otra opción, la opción number two, la B, es huir. Clásico en las parejas. Un tema complejo, por ejemplo, una persona quiere tener hijos y la pareja no. Y la persona que quiere tener hijos quiere hablar de ese tema y el otro huye. Da vueltas, cambia de tema, dice, ay, vamos a comer algo afuera, mi amor. Ay, no sabes lo que. Ay, no, pero espera que te cuente esto. Ay, no sabes. Huye. No enfrenta ese miedo. Lo enfrenta la conversa.
La opción número 3 o C es, sería luchar, enfrentar el miedo, pero acá lo vamos a llamar gestionar. Justamente por eso el tema de hoy era cómo gestionar el miedo. Y gestionar el miedo, que es lo más sano, porque el miedo está, no podemos decir no, no está. Eso sería huir, el que huye es como que niega, no, yo no tengo miedo. Y el que se paraliza lo tiene ahí enfrente y no sabe, lo bloquea, no sabe para dónde ir, lo tiene acá y no lo deja avanzar. Ahora, gestionar el miedo es la opción sana, es la opción que me permite crecer y seguir adelante. Afrontar el miedo. Primero tengo que, para afrontar el miedo, para gestionarlo, primero tengo que saber que está. Tengo que aceptarlo, sí, tengo miedo. Ay, qué situación. Sí, me lo reconozco, porque a veces nos mentimos. No, sí, la verdad que, ser sincero, tengo miedo a tal cosa. Lo observo. Observarse es como hacer con el celu cuando nos vamos a sacar una selfie, que la camarita la ponemos para nosotros. Me observo. No me juzgo, no me digo, ah, que sos una pelotuda, que sos esto. O, ay, qué linda que estás, divina. No, ni flores ni caca. Me observo, no me juzgo. Por eso, para eso sirve mucho la meditación y tengo muchas de esas en mi canal. Tengo una lista de reproducción de un montón de meditaciones. ¡Míralo! ¡Dale! Miras tantas huevadas en internet. No puedes mirar eso. Va. Meditaciones. De lo que quieras, miles. Para eso sirve. Para observarme. La meditación es concentrarse en la respiración y observar sin juzgar. Y por la cabeza pasan miles de pensamientos. Los miro, los observo, no me engancho. Eso es meditar. Y si me engancho, no digo, ay, qué pelotudo, ya está. Se hice mal la meditación, no. Cuando me doy cuenta, suelto el pensamiento y vuelvo. Y así es practicar, practicar, practicar. Años me llevo a mí para poder meditar. Y no, tampoco te digo que levito, Pero es práctica. Entonces, me observo. Perdón, yo me voy por las ramas. Acepto que tengo el miedo. Observo mi cuerpo. Observo mi diálogo interno. Observo qué me está diciendo la cabeza, el ego. Bla, bla, no, porque viste tal cosa. No, ¿y cómo vas a hacer eso si sos vieja? Ay, no, ¿y cómo? No sé. No, no sabes, vas a quedar como una estúpida. Ay, no, pero ¿cómo? Bla, 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 bla. Lo observo. Salgo, digamos, de estar adentro y digo, ¡hop! Y lo miro. ¿Sí? Y lo cambio. Cambio ese diálogo interno. Cambio lo que me estoy diciendo y cambio la postura. Porque al cuerpo a veces no le damos bola. Pero el cuerpo genera también pensamientos, emociones. Es un trío. Tenemos que tener los tres coordinados. Diálogo interno, cuerpo y emociones. ¿Sí? Si yo estoy... Parece una boludez, pero pruébenlo. Entonces, yo les voy a dar dos ejercicios, ¿sí? Pero tenía que dar esta introducción para entender el porqué de estos ejercicios. Pónganlos en práctica cada vez que lo necesiten, ¿sí? Está bueno, están buenos los dos, no les va a llevar más de 10 minutos. Vamos a hacerlo juntos, ¿les parece? Ejercicio número 1, o primera parte del ejercicio. Me siento cómodo, cómoda, ¿sí? Si estoy solo mejor... O me voy un ratito en mi cuarto que nadie me moleste. Sí, respiro. Llevo el aire a la panza. Suelto. Una cosa que de paso les sugiero cuando están muy o enojados o nerviosos o preocupados. Entonces, ¿qué hago? Respiro en tres. Inspiro en tres, perdón. Retengo en tres. Exhalo en tres. ¿Se entiende? Y eso es genial. Lo hacen las veces que necesiten. Pero yo les digo dos o tres veces y ya empieza esto a aplacarse, a callarse, a bajar. Y obviamente cambian la postura después. Pecho adelante. Repito. ¿Sí? Y calma esto un montón. Bueno. Entonces, cerramos los ojos, inspiramos en tres, retenemos en tres, expiramos o exhalamos en tres.
quieren hacer una vez más, lo hacen. Bajan las revoluciones. Y con los ojos cerrados les recomiendo, si no abran los, miran para un costado, el que quieran. Miran. Y veo a ese miedo que, el que se me aparezca, el que sea. No lo piensen. A ver qué miedo se me representa. ¿Qué miedo? ¿Miedo a qué se me aparece en este momento? Lo observo. No lo juzgo, lo observo. Y te pregunto, ¿cómo es ese miedo? ¿Qué color tiene? ¿Es oscuro, apagado, brillante? ¿Colores claros? ¿Tiene olor ese miedo? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Tiene sabor o no? ¿Es agrio, es dulce, es amargo, es seco a la boca? ¿Qué textura tiene? ¿Lo puedo tocar? ¿Pincha? ¿Raspa? ¿Lo puedo suave. Tocar? ¿Raspa? ¿Pincha? ¿Suave? ¿Cómo es? ¿Es grande? ¿Es chico? ¿Es mediano? ¿Ocupa todo el espacio? ¿Solo una porción? ¿Cómo es ese miedo? ¿Es? ¿Cómo me hace sentir ese miedo? ¿Cómo me siento en presencia de este miedo? Y observo mi cuerpo. ¿Qué me pasa acá? En la parte de, digamos, el chakra corazón. ¿Qué me pasa en los brazos? ¿Estoy tenso? ¿Estoy liviano? ¿Estoy con los hombros bajos? ¿Estoy bien sentado? ¿Estoy respaldado? ¿Estoy sereno? ¿Qué me pasa en las piernas? ¿Me duelen? ¿Estoy rígido? ¿La cabeza? ¿Cómo la tengo? ¿Qué me pasa frente a este miedo? ¿Cómo me hace sentir? Vuelvo al aquí y ahora, respiro, abro los ojos despacito, muevo el cuerpo, lo puedo anotar todo esto que registré, que observé del miedo, ¿sí? Lo puedo hacer tranquilamente. Y una vez que hice esta parte del ejercicio, o este primer ejercicio, voy a la segunda parte, ¿sí? Que es la más interesante. En realidad, todo es parte, es importante, pero está muy bueno y van a ver por qué. Aprovecho que estoy en este estado más tranquilo, más conectado. Vuelvo a cerrar los ojos. Yo los guío. Cierran tranquilos, confíen en mí. Y voy a pensar si ese miedo que recién lo vi representado es real, si es un miedo real, o sea, es un hecho que no puedo cambiar, porque la realidad es eso, es un hecho que no puedo cambiar, que está ahí, como el COVID ahora. Por más que haya gente que diga, no, pero es mentira, los medios de comunicación. Bueno, la realidad. Tenemos a alguien cercano que tuvo esa enfermedad. Es real, no podemos seguir diciendo que no existe. Después las cifras y otras cosas, sí, eso lo podemos discutir. Pero está ahí. El bicho está. Nos guste o no. Es el hecho. No lo puedo cambiar. Bien. Ahora, está el hecho y está mi interpretación sobre ese hecho, que eso es a lo que vamos a ir a atacar. La interpretación es lo subjetivo, el juicio que yo le pongo a ese hecho y cómo me hace sentir eso, ¿sí? Como en el ejemplo del examen. El examen está, es un hecho, tengo que rendir un final, pero está toda esa interpretación que yo le metí porque el profesor, porque los temas, porque es re difícil, porque bla, 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 juicio, 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 miedo. Entonces, voy a pensar si ese miedo es real. Bueno, en realidad es una interpretación sobre ese hecho. Piensen, ¿es real? ¿Es una interpretación subjetiva mía? Y en este contexto, frente a este miedo, piensen qué es lo peor que les puede pasar. Sí, o sea, ¿cuál es el peor escenario frente a ese miedo? ¿Qué me puede llegar a pasar? Digamos, si ese miedo se hace realidad de la peor forma para mí. Lo veo, visualizo la situación. Veo cómo me siento yo. Observo mi sentir, qué me pasa en el cuerpo, en mi mente, en mi diálogo interno, qué me dice la cabeza frente a esto.
ante esto, ante esta visualización que estoy teniendo. ¿Cómo es mi postura corporal? Me observo ahora, mi postura corporal, ¿cómo es frente a esta situación? ¿Cuál es mi diálogo interno? Ahora voy a adoptar otra postura corporal y para eso, ¿sí? Pueden abrir los ojos o no. Yo se las voy a describir. Vamos a adoptar la postura del superhéroe. Tipo Batman, Superman, ¿vieron? Se me viene Superman. Pecho afuera, bien sacado el pecho ahí, ahí. Adelante. Los hombros para atrás, sacando bien el pecho. Los brazos bien a la cintura, ahí como en jarra. Y la cabeza mirada al cielo, así como Batman cuando vence a los villanos y baja ahí como... ¿Vieron que baja así? Así. Pongo esa postura de superhéroe. Inspiro. Exhalo. Y ahora sí, voy a visualizar la situación en la que... ¿Qué es lo mejor que me puede pasar en ese escenario? Si yo venzo ese miedo... O si ese miedo desaparece. O si a lo que yo tanto tengo miedo, no pasa. Y pasa lo que yo quisiera que pasara. ¿Qué es lo mejor que podría pasarme a mí? Y lo visualizo. Y lo visualizo y le pongo todo el detalle. Observo cómo me siento. ¿Cómo está mi cuerpo ahora? Postura superhéroe, visualizando. Y mi diálogo interno. ¿Cómo cambió mi diálogo interno? Y si no cambió, lo cambio ahora. Me digo todo lo que corresponde con esa situación excelente que me estoy visualizando. Y vuelvo. Vuelvo aquí ahora. Puedo desperezarme, hacer una inhalación profunda y suelto brazos. ¿Vieron cómo cambia? Ustedes me dirán, sí, todo muy lindo, pero la vida real... A ver, para cambiar la realidad, lo que tengo que cambiar primero es la interpretación de esa realidad que me hago en mi cabeza. Diálogo interno. Cuerpo, emoción. Cuando yo ya voy, entonces, con otra emoción sana a enfrentar esa situación, todo cambia, y se los aseguro. Y piensen en algún ejemplo de sus vidas, porque seguro les pasa. Bueno, espero les sirva, espero que lo pongan en práctica, espero que les guste. Hay mucho más para hablar del miedo, de la gestión del miedo, pero no quise aburrirlos y hablar demasiado y hacer de esto una hora. Los espero en mi... Bueno, acá en YouTube, y suscríbanse, déjenme un like, compartan este video, pongan el link y compartanlo en sus grupos de WhatsApp. Me ayudan un montón. Tenemos que llegar a los 300, así les leo un capítulo de mis libros. Lean mis libros, vayan a Amazon, compren, leanlos si tienen Amazon Unlimited, los pueden leer gratis. Recomiéndenlo, regálenlo, leer hace bien. Estoy en proyecto de hacer muchos libros más. Síganme en Instagram, en TikTok, vayan a mi página web. Escríbanme en sugerencias, comentarios, lo que les parezca, críticas, como siempre digo, constructivas y respetuosas. No descarguen sus espejos contra mí. Recuerden que todo es un espejo. Igual no me pasó, por suerte, espero que no me pase, de gente mala onda. Así que bueno, lo que necesiten, sí, me pueden sugerir ideas. Gracias por estar ahí, por su tiempo, que es algo tan precioso. Usen esto, por favor, espero les sirvan, está buenísimo. Gracias, gracias, gracias por escucharme y verme. ¡Mua! Excelente semana para todos ustedes y cada uno de ustedes. Gracias, gracias de verdad. ¡Mua!